Yo soy el dimensor, ¿no? Era el geómetra en italiano. Llegamos a Puerto de Bello y de Puerto de Bello no llevaron en autobús al Trompillo. El Trompillo era, esta bahía, era una hacienda de unos alemanes. Y después vine a Caracas. A Caracas llegué en el 50, bueno, porque a Caracas era donde había más trabajo. Había otro italiano, que ahora uno se murió, que fuimos hoy, que trabajaba con un venezolano, ¿no? Y necesitaban otro agrimensor. Entonces yo fui con él, hicimos la floresta, y Chuao. Caracas era una, no era la ciudad de ahora, ¿no? Uno llegaba a Altamira y después eran haciendas, ¿no? Tiene que ir a pie. Lo que modificaron Caracas fuimos nosotros, los extranjeros. Quiere decir, sobre todo, españoles, italianos, portugueses. A mí me trataron muy bien. La compañía donde trabajé tantos años. Venezuela era el país mejor del mundo, sobre todo porque era muy acogedor, era muy tranquilo, y aquí uno, mira, a mí me trataron aquí como un rey. Venezuela, a pesar de todo, no.